Miércoles 1 de junio, en Poza Rica, evacuaron a niños de la primaria Concepción Fuentes. Además, corrupción en Lomas Verdes. Esto lo han denunciado los mismos vecinos. Ya no quieren a su líder. En más información, también en Jalapa, la Secretaría de Medio Ambiente asegura que los incendios están controlados, pero en Poza Rica todavía continúan. Esto y más aquí en La Opinión al Cierre. Un cortocircuito provocó que varios niños, maestros también, fueran evacuados. Esto en la primaria Concepción Fuentes de aquí de Poza Rica. La información a detalle aquí en La Opinión al Cierre. La mañana del miércoles se registró un cortocircuito en el cableado eléctrico de las líneas de distribución que abastecen a la escuela primaria Concepción Fuente, que se localiza en la colonia Laredo de esta ciudad, y provocó que evacuaran a los alumnos de la institución, quienes fueron entregados a sus padres. Elementos de Protección Civil acudieron rápidamente al sitio, alertados por el número de emergencias 911, que recibió gran número de llamadas y reportes del incidente, y junto con efectivos de Policía Municipal, acordonaron la zona para evitar accidentes, ya que los cables aún contaban con energía eléctrica y esperaban la llegada de personal de CFE para el corte de energía y reparaciones. Es importante aclarar que los hechos se registraron frente a la entrada de ambulancias de la Clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social, que no interrumpió actividades, ya que aún cuenta con planta de energía eléctrica. Con información de Jorge Gómez, Carlos Medrano. Un problema que afecta bastante a Poza Rica son, pues, la contaminación, y son los arroyos, unos de los más contaminados en toda la región. Aquí en Poza Rica están. Este es un trabajo de Ángel Escaño. Los casi 50 kilómetros de arroyos que cruzan la ciudad son contaminados diariamente por un promedio de 50.000 metros cúbicos de aguas residuales que terminan en las corrientes del río Cazones y las playas de la Barra de Cazones, uno de los principales sitios turísticos costeros de la zona norte del estado de Veracruz. Por si esto fuera poco, también diariamente escurren miles de litros de hidrocarburo o crudo en los principales afluentes de esta ciudad, que atraviesan colonias como la Petromex, Aviación Vieja, Arroyo del Maíz, Mollejón y, por supuesto, por debajo del puente El Hueleque, como ocurrió esta mañana. Por eso es necesario el saneamiento integral, que hasta el momento ninguna de las tres autoridades del gobierno, como es estatal, federal y municipal, han logrado. Informó para El Cierre Ángel Escaño, con imágenes de Rafael Rodríguez Ávila. En Lomas Verdes, una zona de aquí de Poza Rica, ya no quieren al líder, bueno, al pseudo líder, o el que se ha nombrado así, como tal. Él mismo se ha autonombrado líder en esta colonia. Él ha cometido despojos, ha cometido también reventa de lotes. Todo esto y más aquí. Habitantes de la colonia Lomas Verdes han denunciado públicamente a Enrique González Rocha, quien todavía se dice representante legal y líder de colonos de este sector. Sin embargo, decenas de familias han acudido con las instancias pertinentes para reportar los abusos de los cuales son presa, como es la duplicidad de escrituras, así como la venta de sus lotes, el cual ellos tienen en propiedad. Asimismo, acudieron recientemente a la Oficina de Patrimonio del Estado. Sin embargo, la delegada regional de esta dependencia se declaró incompetente y no pudo apoyarlos. Por lo tanto, esperan que desde el gobierno del Estado tomen las cartas sobre la mesa y les expliquen qué es lo que está pasando para ya no ser víctimas de estas personas. Informó para el Noticiero del Cierre Ángel Escaño. En Álamo dejaron inservible un puente peatonal. A casi 5 años de que sus barandales fueron derribados, pues por el deterioro que tenían representaban más riesgos que protección, el puente peatonal de la colonia Unidad y Trabajo sigue siendo un elefante blanco y mocho. La estructura se localiza sobre la carretera federal Álamo-Tihuatlán y era utilizada principalmente por padres de familia que llevan a sus hijos al jardín de niños Raquel Mejía Viniegra y la primaria José Vasconcelos, ubicados precisamente a un costado de la carretera.
Aunque la mayoría de los peatones no lo utilizaban, los padres de familia señalan que para ellos era de suma importancia este puente, pues justo a la hora de entrada y salida de las clases son los momentos de mayor tráfico. Ante ello, indicaron que hacen un llamado a las autoridades municipales para que realicen o gestionen la rehabilitación total del puente peatonal, pues lleva casi 5 años como un simple elefante blanco. Para La Opinión al Cierre, les ha reportado desde Álamo Hipólito Moreno Tapia. Los módulos de canje de placas para automóviles son pocos en el estado. En Espinal, la gente está contenta. Ha regresado allá el módulo en este lugar. Después de 10 años, regresa el módulo de canje de placas al municipio de Espinal en la oficina de Hacienda, que dará servicio a los 8 municipios de la Sierra del Totonacapan. Así lo informó el jefe de la oficina de Hacienda, Misael de Luna Díaz. El día de ayer tuvimos una capacitación. De hecho, el día de ayer fue la entrega de las 2 primeras placas, se realizó esa capacitación. Todo el personal. El canje de placas o las placas nuevas tendrán un costo aproximado y el pago único que harán los automovilistas de $1,200 aproximadamente, condonándoles todos los pendientes que tengan, siempre y cuando las unidades estén en regla. En esta temporada se han disparado los incendios forestales en todo Veracruz. La Secretaría del Medio Ambiente asegura que están bajo control. La Secretaría del Medio Ambiente reportó como liquidados todos los incendios forestales registrados en Veracruz. El último tuvo lugar en el municipio de Perote, en la localidad de Barranca Seca, ejido Sierra de Agua. Este afectó una superficie de 1/4 de hectárea en donde participaron brigadistas de Comisión Nacional Forestal, SEDEMA, Protección Civil Municipal y voluntarios. Además, reportó como liquidado el fuego en la congregación Rancho Alegre de Guayacocotla. En estas acciones participaron la Comisión Nacional Forestal, elementos de la SEDEMA, Protección Civil del Estado, la Brigada Municipal contra Incendios Forestales y Protección Civil Municipal. Con información de Arturo Arellano para El Cierre, Yahana Melgarejo. Lo cierto es que los incendios continúan por todas partes. Para muestra un botón, en Poza Rica se presentó hoy un incendio de pastiza. Alarma y pánico por incendio en circuito bicentenario de Coatzintla. Vecinos de varias colonias de nueva creación que se ubican a un costado del circuito bicentenario que conecta Infonavit Cahuatzin de Coatzintla con Poza Rica se vieron afectados por el incendio de pastizal a consecuencia de las altas temperaturas la tarde del miércoles. La humareda se pudo observar desde varios puntos de la zona conurbada y se esperaba el arribo de elementos de protección civil para sofocar el incendio, ya que las llamas estaban a punto de llegar a las viviendas. Para La Opinión, al Cierre, Jorge Gómez Moreno. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Síganos a través de todas nuestras redes sociales, a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, en todas las redes sociales. En YouTube también estamos ahí con la mejor información en La Opinión de Poza Rica. Síganos todos los días con la mejor información. Esto fue La Opinión al Cierre. Ya está usted informado.